one spin round. Your night takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Señores, estamos en la primera rodada de Bikers Caídos. Estoy acá con el Almanaz Bikers. Vamos a echarnos un taco. Hay un chingo de banda. Nos vamos directamente para este bacán, Jamaicaico. Después nos vamos a Jalpa de Méndez, Nacajuca y terminamos en Villahermosa, señores. Esto va a ser bien de lujo. Es la primera rodada. ¡Qué recio! Es la primera rodada de Bikers Caídos. Espero que lo que haya a ver le guste. A ver, un chingo de motos. De todas maneras, vamos a seguir grabando para que vean que hay distintos colores, distintos motoclub de mucha gente diferente, pero todos han unido para esta buena causa que es lo de Bikers Caídos. Es un homenaje para ellos y aunque no estén aquí con nosotros en presencia, pero todo eso se está haciendo para ellos, que desde allá arriba nos estén mirando. Así que seguimos reportando, amiguito, porque ahorita vamos a echarle unos taquitos y seguimos de nuevo en ruta. Ándale. Estamos con la señora responsable de esta rodada. Señorita, por favor. ¿Esta rodada para qué fue? Para conmemorar la vida de nuestros motociclistas caídos. Para eso.
porque este, siento que esta es la mejor manera de honrar su memoria, de hacer algo que nos gusta. Y pues gracias a Dios hubo mucha afluencia de motociclistas de diferentes puntos, y pues para hacer la primera vez creo que va bien. Entonces esperemos vamos que con un buen sabor de boca, ¿eh? Esperemos que el próximo año nos salga mejor. Gracias. ¿Dónde está el Monte, otro participante? Allá está. Ah, ahorita le voy a entrevistar. Gracias. Y aquí está el otro organizador de este, se podría decir, magno evento, porque juntaste mucha gente, ¿eh? No, pues gracias a Dios. Unas palabras. Este, bueno, de lo que trata esto, pues es de una rodada en remembranza a los bikers que fallecieron desde hace 2 años. No se había hecho, es único en el sureste, y pues la mayoría de los que están aquí no habían confirmado. Ya íbamos a hacerlo con 15 personas y se desató, y ahora sí se está viviendo una locura entre la banda. Más de 150 motos logramos contar. Sí, hubo bastante, ¿eh? ¿Se va a hacer el año que viene? Sí, ya este, pues ahora sí, ya como ya vivieron. Que se haga una tradición. Sí, ya este, lo vamos a hacer ya con todos los motoclubs, ya que se haga más grande y más organizado. Sí, sí, sí. Bueno, esas fueron las palabras de Juan Antonio Montelongo, de Dioses Aztecas, presidente. Vamos a estar viendo todas las motos que están aquí. Estas bellezas. Qué chulada de motos, todo tipo. Y diferentes lugares. Y aquí está el buen Jess y Carlitos desde Coatzacoalco, Gladiadores y Escualos, que ya viene su cuarto aniversario, ¿verdad? 7 de marzo, el cuarto aniversario. Ahí mismo en Notiapán, ¿verdad? Notiapán va a ser otra vez, ¿verdad? Mira, pero no te lo voy a decir, dice, así que no grabes, dice. Nosotros lo vamos a decir. Es sorpresa. Bueno, es que de hecho tenemos todavía 2-3 lugares que estamos contemplando, pero ya en enero vamos a trabajar. Ay, 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 están invitados. Probablemente tengo tiempo. 7 de marzo, ¿verdad? 7 de marzo. Al cuarto aniversario de Squalos Stun. O sea, la bandita de Gladiadores. La mejor. Perdón. No. Va, pero bueno.